Super Casey, y esto comienza. Siguiente. Siguiente. Listo. Apuesto a que Choco gana. Apostá. Dale, Choco. Dale, Choco. Choco, corre. Corre, Marrano. Siguiente. Listo. Dale, dale, voy a apostar, corre, corre, corre. Dale, mexicano, con ganas, viejo, dale, dale. Dale, dale, corre, corre, corre. Punto rosa. Viste, chuba, te gané otra vez. Ya me debes otro. ¿Ya no falta nadie? Ok. Vamos a la puntuación general. ¿Aquí? Pues sí. Muy muerto. Cabal. Y nosotros estamos, por lo menos que apueste igual que yo. Emoción, emoción. Emoción, porque si no, esto va a ser aburrido, ¿sí? Vaya. Dejen de estar. Ay, ahorita que quieras que griten en capiche porque mire. ¿Está en una vela o está en una competición? Descansando. Ah, descansando. Es tan cansada que está. Ok. Vamos a ver. Puntuación general. Huepuchica. Ok. Después de 17 corridas, el equipo celeste por lo menos gané dos jugos a costilla de ellos. Vaya pues, equipo celeste. Y si se caían, no era, no se seguía. No, pues sí, pero uno se adelantó. Ah, no, pero no pasa nada. Se adelantó. Ok. No pasa nada. Ok. Después de 17 corridas, el equipo celeste logró ganar 4 carreras. Mientras el equipo rosa logró ganar 13 carreras. Por lo tanto, punto de Avengers. Ok. Y el marcador global se pone 8-9. 9-3. Ok, siguiente juego. Por lo menos las apuestas están buenas ahorita. Siguiente juego, Melo, sería el de los tubos o el relevo. Natación 2x2 relevo. Ok, vamos a ver cómo están los ánimos primero de aquel equipo celeste. Los veo. Las veo animadas. Yo estaba chistando por otra cosa. Es que esta Cataleya roba el show. ¿Qué pasó, Cataleya? Es que chistea. Va a creer que dicen estas bichas, papá. Va a creer, están contentas, dice.
Vamos perdiendo, dijo, pero la cosa es de que. Chico, tómate los oídos. Ajá. La cosa es de que estas trenzas las vamos a utilizar hoy en la noche. Nada, gracias, pero. La bicha está animada. Espérenme, voy allá, mejor que hay mejores ánimos. Hay mejores ánimos por aquí. Ah, la Lidia está celebrando. La Lidia. Ok. Por lo menos la casa de apuestas está abierta, ¿quién va a apostar? Ok. Lleva ventaja y yo ya. La puntuación está 8 a 3. 9. 9. 9, dijo Melo. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. Okay. Tienen la oportunidad de ganar este campeonato con una arrastrada 11 a 3. Así que continúen con esos ánimos. Continúen con esos ánimos porque eso es lo que necesita para ganar. No, hombre, yo hasta de jugo me estaba haciendo ahí en la casa de apuestas. Kiko, cambiemos. Kiko, es que, Pichito, va que esta camisa está chiva porque me parece la de Miami, ¿va? Kiko. Chuca. Chuca. Ahora vamos a dos juegos de natación. Por lo tanto, eso no se van a desarrollar acá, sino que van allá en la parte de abajo. Faltan dos juegos nada más. Uno es el de natación relevo y el otro es el de los tubos, donde importa más la agilidad y ser rápidos. Nadar, nadar. Bueno, sí, pero... Sí, pero ahorita están descansados, hombre. La mascota. Hoy ha sido... Se los ha ido la mascota, mire. A lo que me refiero a la hora de nadar, no se cansa. La flecha se hizo la cabeza. Sí, ahora no traía el poder de la flecha. Pues sí, sí se cansa, pero... Ok. Va. Entonces, equipos, gente que nos ha venido a apoyar o ha venido a apoyar a los equipos, estas dos competiciones que vienen se van a desarrollar en la parte de abajo. ¿Qué onda? Ya pues, don Pech, ya cayó. Así que pueden mover sus banquitos para la parte de abajo donde está la piscina porque vamos para allá. El sonido no nos serviría de nada porque de nada sirve llegar allá. Y aquí es una culebra, ¿qué onda? Un rayón. Ay, chido. Una ¿de qué? Mire, don Pe, ya no va a poder jugar. ¿Y qué tiene, pa? ¿Y de verdad, pa? ¿A qué hora, a qué momento? ¿A dónde? ¿Cómo cayó? ¿Qué? ¿A quién alas? No sé, la aguatera. Aguatera, lleven agua para allá abajo. Paletera, llévate la paleta para abajo. Paletera, o aquí va a estar, o echale llave, los hombres obviamente. Chocolate y pan, bueno, pancito, aquí hay pan de parte de Roberto. Después, ahorita no puedo, ¿no? Herradura. Sí, no.
Maestra aguatera, trae suficiente agua. Pena que aquí hay agua para que tomen, vaya. Acá recibe. ¿Qué sientes ser campeón? 3 años, papá. Vos vas ganado, pues. Consecutivo. Uachuchica. Con el equipo que ha ido. O sea que quizás vos sos el amuleto de la buena suerte. Yo creo que es el amuleto. 3 años. Sí. Hey, ya me imagino, ya me vas a estar. Alegre cuando veas son mi hereda que me dijeron. Y mi mamá en buena mañana. Roberto, espero que gane, mamá. Y espero que gane usted una mujer que nunca se va a decir por nada. Qué chido el mensaje que me mandaron y me dieron como más gala. Más ánimo. Yo me siento bien, porque con este son 3 o 4 combates. ¿Tres? Tres. Primera vez que va a ganar. Primera vez, por ejemplo, le metieron. No son 4 con este. No, 3. El del primo cuenta como combate. Ah, de nosotros. Siempre damos todo, pero una vez. Mírame, el único que perdí fue cuando tuvimos de... Ah, no, pero ese no cuenta como combate de nosotros, no. Ese era desafío, estos son combates. Entonces sí, entre todos ganamos. 3 años. Ah, pues sí. ¿Y la primera? A ver, ¿por qué? 3 años. Ok, vaya, entonces vamos a hacer una pausa porque vamos a cambiar... de teléfono y luego regresamos.